Hola a todos, yo soy Mike y estamos en Minecraft, en otro capítulo de El nacimiento de un héroe. Bueno, y como acabáis de ver en mis aventuras buscando ovejas, las fotos que os he puesto, por fin, sí, mirad, ahí están, después de estar buscando 8 años a esas putas ovejas, ahí están, ¡sí! Voy a coger el de ese carbón. Da el agazo. Diréis, pero cabrón, si te dejamos en un páramo helado encima de una montaña, ¿qué haces aquí? Pues sí, chicos, seguí jugando para buscar ovejas para que no se os haga tan pesado, porque no me voy a tirar aquí un capítulo entero buscando ovejas, porque ya os digo, he estado unos 20 minutos, media hora buscando ovejas. Y de hecho he grabado un rato, pero cuando he visto que... Y no paraban de pasar el tiempo y he encontrado ovejas, digo, pues no lo grabo, tío, porque es que si no... Vaya capítulo más chorra ahí buscando ovejas. Pero bueno, así que ya hemos encontrado estas aquí. Y ahora vamos a empezar a partir de aquí el capítulo. Y ahora volveremos a casa, que está más o menos por allí, a tomar por el culo, donde Jesus Christ perdió las zapatillas. Así que nada, voy a coger todo este carbón, porque las antorchitas siempre nos vienen bien. Y luego va a cocinar la comida, van los hornos. Y vamos a empezar hoy a hacernos la casa. No haré gran cosa, haré un agujerito en la montaña, meteré mi cama en un par de cofres para poder irnos a minar y buscar cosas, buscar materiales para luego poder hacer una casa más guapa. Así que nada, vamos allá. Mata, muere. Vaca, muere. A ver, de aquí tengo que quitar algo porque ahora si no, no me va a dar. He pasado por un páramo esos de flores y he cogido unas cuantas flores y tal. Así que nada, voy a quitar esto. Uy, carne. Ahora te dan carne las ovejas también. Qué bonitas. ¿Eso qué es? ¡Ahí va un conejo! ¡Un conejo! ¡No puede ser, tío! ¡Qué mono! ¡So cute! ¡Qué bonito! Muere. Muere. No hay sitio para los conejos en mi aventura. Las cosas bonitas... No pueden estar en Ha nacido un héroe. Y nada más que si tiene que haber matanzas y acción y explosiones. Vacas explotando. Buah, pues mira, esto me va a venir de lujo, porque como estoy lejos de casa, no. Esta no me la voy a traer nunca aquí. Y lo bueno es que cuando vuelva a casa, pues van a volver a nacer. Y necesito cuero para poder hacer libros y empezar a encantar cuanto antes. Que ahora también han cambiado la forma de encantar. Coño, cómo corre la puta vaca. No corras, no huyas. Han cambiado la... Onda, y mira, y calabazas hay ahí. Uf, cuántas cosas estoy encontrando aquí, en este sitio. Uy, ¿de qué estaba hablando? Sí, porque el Luisma, macho. Me va a tocar hacerme... Así mejor. Vale, aquí. ¿Os podéis creer que no me acuerdo de qué os estaba diciendo? Es que no me acuerdo, tío. He visto las calabazas y se me ha nublado la gente. O sea, la cabeza. Voy a meter esto aquí. Ah, vale, ya me acuerdo. Madre mía, Mike. Cada día estás peor, déjate las drogas. Ahora han cambiado también la forma de encantar. Ahora tenéis que... Por fin, ¿os acordáis cuánto por culo os daba yo en los anteriores vídeos? Es que no, la pila azul no sirve para una puta mierda. Podían darle un uso. Pues parece que me escuchó Notch, el creador de Minecraft. Me escuchó y dijo, pues venga, vamos a hacerle caso a Mike. Que va, eso es mentira. Seguramente ya lo tendría empezado hace a tiempo, pero bueno. Le han dado un uso a la pila azul, que es el de encantar cosas. Y está bien, porque así, joder, por lo menos sirve para algo la puta mierda la pila azul y esa, porque es que eso no servía para nada. Nada más que para hacer bloques azules. Muy bien. Pues los bloques azules no le gustan a nadie. A ver si te enteran, macho. Bueno, sí que se ha enterado porque le han dado un uso el de poder. El de que si no tienes la pila azul no puedes encantar. Y con estas mismas no estoy haciendo de todo menos coger lana. Todavía me falta una. Voy a ir para allá. Que he visto otra oveja por allí. Y estoy matando a todas estas vacas porque quiero su cuero para poder hacer libros y hacer librerías cuanto antes. Y poder encantar.
Y poder bajar preparado y un montón de cosas. ¿Dónde hay cosas para hacer? Madre mía, madre mía. ¿Dónde está la otra oveja? ¡Oveja! ¡No huyas! ¡Uy! ¡No huyas! ¡No huyas! Lo he visto, la última vez que lo he visto por aquí. Ah, mira, ahí está. Dame tu piel de lana. Ahí está. Uy, ¿esto qué es? ¿Un salto de la muerte? ¡No! ¡No! Madre mía, seré gilipollas que le he dado al de correr en lugar de darle al de agacharse. Seré tonto. Bueno, da igual. Cada día me supero más en lo imbécil que soy, macho. ¿Dónde he dejado el hornite ese? Tiene que estar por aquí, ¿no? ¡Horno! ¡No huyas! ¡Paso que voy quemando! Vale, yo creo que con esto nos sobra, no. No voy a coger más. Para total, ahí nos sacas a 38 de cuero. Está de puta madre, o sea. Ya podemos hacer bastantes cosas. Voy a quitar esto, porque el carbón sí que lo quiero. Y el horno. Y esto también. Uy, ya se nos está empezando a hacer de noche. Esto fuera. Esto fuera también. Y esto fuera también. Sí, eso ya no lo quiero. Bueno, pues vámonos para allá, que mi casa está para allá, ¿vale? Antes de que se empiece a hacer de noche, porque joder, joder, tío, nada. No. ¿Me va a pasar todos los primeros capítulos de noche o qué? Madre mía. El anterior capítulo tuvimos mucha suerte, ¿eh? Porque ya visteis que no nos mató la bruja de milagro. Y el creeper. Uf, el creeper ese yo no sé ni cómo nos explotó. No huyas, no huyas. No, no huyas, no huyas. Uy, me he quedado sin espada. Me voy, me voy, me voy. Hostia, pedazo de conejo, parece un caballo, macho. Los conejos creo que te sirven ahora para hacer pociones de rapidez o de salto o algo de eso, creo que era. Si no recuerdo mal. Vale, voy a ver dónde está mi casa. Voy a mirar las coordenadas. Menos 73, 325. Así que tengo que ir. Menos 73, vale, tengo que ir para allá. Y para allá. Vale, entonces voy bien, voy bien. Dios, qué sentido de orientación tengo, macho. Es increíble. Es acojonante. Hostia, Creeper. ¿Y cuánto esto? ¿Esto qué es? ¿Un mar? ¿Un océano? ¿El mar Mediterráneo? Ay, la Wicca, qué bonita. Tengo que hacer cosas con agua, ¿eh? La verdad es que el agua es una cosa que mola en Minecraft. Decorar con agua está bastante chulo. Madre mía. Tengo que ir más para allá, creo. Sí, más para allá que para allá. También han cambiado bueno, las coordenadas, pero bueno, eso ya lo pusieron a 1.7.9 y tal. Todo eso lo habréis visto ya. Así que no sé por qué me molesto en deciros cosas si voy con meses de atraso. O sea, la 1.8 salió en verano y estoy jugando yo ahora. No sé para qué os digo nada. Si ya los ha visto, más que yo. Pero bueno, hay que decirlo, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Mira, mira, el arquero ahí campeando. ¡Campero! ¡Hijo puta! ¡Niño rata! ¡Hostia, que me engancha! ¡Hostia, me ha enganchado! Que no tengo espada para. Para defenderme. ¿Es por ahí en mi casa? Pues sí. Si no es mi casa, podría ser mi casa. Está guapo, ¿eh? Come, come, come. ¡Wow! Vale, ¿cómo voy? Voy a dejar las coordenadas puestas porque si no, 90 y... menos. ¿Cuánto era? Menos 73. Me he pasado ya. Es para allá. Que me ahogo. Pues, ¿veis cómo me he ido a tomar por culo? No quería grabar todo esto porque se hace muy pesado. Me mola salir de vez en cuando así y tener algún percance con un creeper como el que acabo de intentar tener. Y está guay, ¿no? Porque te da un poquito ahí de alegría al episodio, pero tampoco es plan de tener dos episodios de media hora. Mirándome correr por el. ¿Eso por ahí? Por aquí, ¿no? Por el vacío. Por la estepa castellana. Así que ya estamos aquí en casa. A ver si me hago una.
Una, eso, una. Era aquí, mi casa era aquí, ¿no? Sí. Aquí. Hola, zombie. ¿Era aquí? No era aquí. 90, me he vuelto a pasar. Tío, no, no controlo esto, ¿eh? Era menos 73. Era para allá, vale, es para allá. ¡Dios! No, 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 que como explote me mata. Madre mía. Cuando baja los corazones se me suben los huevos a la garganta, madre mía. Vale. Creo que es por allí mi casa, ¿eh? No tengo ni idea todavía. Todavía no empieza a hacer, a terraformar el sitio. Que lo pueda ver un poquito aunque sea desde lejos. Uf. Bueno, pero por lo menos llevo las coordenadas. Son menos 73. 325. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. Está por aquí mi casa. ¡Hostia! Estaba ahí agazapado entre las. Entre la maleza, el creeper, el cabrón. Vale, sí, ya la veo, está ahí. Esa es mi casa. A ver si podemos dormir. Madre mía, pues no hay bichos aquí ni nada. Dios. Vale, ahí está el cofre de nuestro amigo. El Incógnita. No sé quién será el que me ha hecho hacer esto, pero tengo que hacerle caso, joder. No tengo otra, no me queda otra. Me voy a quitar las coordenadas. Ni nada. Déjame en paz. Se lleva una pala. Voy a darle de hostias. A ver si me la dropea. Ah, no me la ha dado. Corre, corre, corre. Vámonos. Sí. Vale, pues ya estamos en lo que quiero, que sea mi casa. Mira, tenemos conejos cerca. Siempre es bueno tener conejos cerca. Vale, voy a subirme aquí arriba y voy a hacer un agujero para poder hacer crearme la habitación y tal, porque si no los esqueletos estos me van a dar por el culo. Vale. Esto. Esos dos. Eso, estos dos de aquí. Esto va a ser mi casa. De momento, vamos a hacer un agujerito aquí pequeño. Voy a poner antorchas. Porque no veo un carajo. No veo un carajo. Vale, ahora. Y vosotros tampoco estaréis viendo mucho. Así que. Si con una chuleta voy a picar mucho. Nada, algo sencillito aquí para dormir, ¿eh? Que no. Para dormir, que no. Y que pueda dormir, porque es que si no. Hay bichos cerca y no puedo dormir. Vale. Ahora tengo que hacerme una mesa de craft. Ah, no, mesa de crafteo tengo aquí. Vale, que la cogió antes. Perfecto. La voy a poner aquí. Voy a poner maderita y lanita. Y ya tenemos nuestra primera cama. A dormirla. Muy bien, 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 muy bien. Vale. Pues ahora que está todo más tranquilo, ya no es de noche y ya podemos empezar a ver cómo queremos hacer nuestra casa. Mira cómo se quema, jódete. Muere, muere. Vale, yo creo que mi casa esté aquí, ¿no? Y luego la extenderé por aquí y por ahí atrás. Pero de momento creo que esté por aquí. Y ese creo que es la base. O sea, que tenemos que quitar todo esto para poder empezar a hacer algo guachi. Ja, guachi. Ja. Guachi del paraguachi. Vamos para allá. Vamos a hacer palos. Tenemos que hacer herramientas. Voy a hacer dos piquitos. Uno aquí y otro aquí. Que por cierto, voy a hacerme un par de cofres para poder dejar toda la mierda esta que he cogido aquí. Hacerlo aquí y aquí. Voy a dejar todo esto. Esto que no me hace falta. De momento. Bueno, esto no. Lo voy a coger. Porque mientras que tal, pues lo dejo aquí haciendo cosas. Tú. Ahí. A asar carne. Y todo lo demás sí que lo voy a dejar. Todas las florecillas, esta de gay que he cogido. El cuero. Y ya está. Un par de picos. Y voy a hacerme otra pala porque seguramente se me gaste. Y nada, chicos, vamos a terraformar esto. Esto lo voy a pasar en cámara rápida, ¿vale? Voy a parar el cronómetro y esto lo voy a pasar en cámara rápida y así para poder hacer algo más en este episodio que no sea. Ya me comprendéis, ¿no? Que no sea solo andar por la estepa. Venga, ya volvemos.
Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Ya habéis visto cómo he dejado esto ya un poquito más arreglado para... Aunque esto luego seguramente lo tengamos que meter para adentro porque... No... Si quiero hacer una escalerita o algo así para subir... Está jodida la cosa, ¿eh? Está... No hay espacio suficiente, o sea que voy a tener que seguir picando por aquí. No sé, no sé, es que se me ha quedado un poquito pequeña esto, la verdad. No sé cómo lo haré. Porque claro, bueno, tampoco te creas, ¿eh? Si la casa se queda así por aquí, más o menos está a misma altura. A ver cuánto es. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Así está bien. Está muy bien, porque luego por aquí hago otras escaleras para hacer algo aquí abajo. Luego puedo hacer un pasillo ahí de cristal por aquí. Está bien, está bien, está bien. Jeje. Voy a ver cómo puedo hacer esto, que esto ya sigue lo chungo. Voy a hacer, por ejemplo, que desde aquí tenga que bajar para abajo. Para ver más o menos cómo me va a ocupar. Y ya cuando lo vea todo bien, pues ya lo hago más grande, más ancho. Pero que va, no me va a llegar ni del palo. Bueno, vamos a intentarlo. De todas maneras, este episodio voy a... O sea, cuando yo acabe este episodio voy a seguir trabajando en la casa para que cuando volvamos veáis algún cambio y ya podamos bajar a minar sin tener que estar aquí viendo cómo construyo yo, que se hace un poquito pesado también. Lo que puedo hacer también, que está pensando, es... Ah, oh, pues no, mira, mira. Bien, bien, no. Perfecto, 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 perfecto. Vale, me ha dado bien. Me ha dado justo. Voy a hacer unas escaleritas de madera y las voy a poner aquí. Me gusta. Luego esto también, esto lo quitaré también, ¿eh? No te creas que voy a dejar esto solo. O posiblemente hago algo a... con agua o algo así. Estoy pensando, ¿eh? Estoy aquí sin saber qué hacer, pero a la vez estoy pensando en qué puedo hacer. Unas claritas de estas para que más o menos veamos cómo queda esto, cómo se va a ir quedando. Luego podemos hacer adornos con agua y tal, que se quede guay esto. Ya os digo, esto tengo mucho tiempo para trabajarlo. Ninguna prisa. Y quiero que se quede guapo. Quiero que cuando acabe la serie poder pasaros el mapa y que digáis, hostia, cómo mola jugar aquí, tío. Esto no está a nivel, ¿eh? Lo que podría hacer es dejar caer unos chorritos de agua por aquí, pim, 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 para que baje al lado de... Y esto dejarlo así. Es que no sé, así no me gusta, no te creas tú que me convence mucho. Pero bueno, luego puedo hacer unos arcos o aquí hacerlo así. Mira, mira, espera, que ya se me ha ocurrido una cosa. Y se me está haciendo otra vez de noche. Voy a empezar a poner antorchas por todos los lados para que no me hagan respawn zombies ni ningún mob. Voy a poner por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. ¿No notáis como que parece que den menos luz, no? Las antorchas. Si lo tengo... No sé. No sé, será cosa mía. Pero bueno, por aquí ya no os aparecen. No, lo que os decía era hacer una cosita así. Así. Ay, mierda. Hacerlo así. Sí, sí, así. Así puede quedar chulo.
Uy, pero me hace falta más. Y luego este también, este también, este también. Hasta aquí, hasta que sea ese igual. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Lo que voy a hacer es sobar y voy a ir a por madera. Uy, no sé dónde me levantaré yo ahora, ¿sabes? Porque en un lado tengo piedra y en el otro tengo el... Ah, mira, puta madre. No tengo más madera, ¿verdad? Aquí en el cofre. Ah, sí, mira, aquí tengo. Uf, menos mal. Aunque tampoco me va a dar para hacer muchas. Tampoco te creas. 28. ¿Puedo hacerlo así? No, pero... Ah, claro. Es que lo que yo quiero hacer sería... Claro, pero acabarías... Uf, acabaría con las escaleras por allá, casi. Entonces casi... No, eso no se puede hacer. Podría intentarlo. Pero bueno, lo voy a hacer... Voy a hacer pruebas, ¿vale? Yo voy a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Porque ya nos hemos situado, hemos puesto la cama, ya tenemos, si morimos, dónde renacer. Y nada, chicos, como me gusta levantarme por las mañanas y ver ahí todo el solaco ahí en toda la cara. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Aunque no hemos hecho muchas cosas, pero bueno, hemos encontrado ovejas para hacer camas. Que por cierto, como cuando me tenía que... Madre mía, cuando tenga que ir a por ovejas, me voy a tener que ir ahí a tomar viento. No, me he ido por allí, ¿verdad? Hasta allí. Sí, me he ido por allá. Y nada, hemos vuelto y hemos decidido empezar a hacer la casa. Hemos hecho la escalera esta. Y nada. Es que es lo que tiene tener tan poco tiempo y tan... Y tener que irte a la Patagonia a por ovejas, ¿sabéis? Lo que os quiero decir, ¿no? Entonces, no puedo hacer otra cosa. Así que, nada, espero que el próximo episodio va a ser mucho más completo. Bajaremos a minar. Tendremos la casa ya prácticamente... Prácticamente hecha, no, me refiero. A ver, mira, ahí está diciéndome mi móvil que pare de grabar ya. Hecha no, tendré las bases, más o menos, para que... Para situarme yo más o menos en mi cabeza lo que quiero hacer. Porque quiero que... Tenerlo un poquito arreglado para que luego cuando haga cosas con vosotros... No estar como aquí con la escalera, que estoy 2 horas sin saber qué hacer con la escalera. Pues todo eso me lo como yo. Y vosotros veis las cosas ya hechas y pensadas y guays. Así que nada, cuando nos vemos en el siguiente episodio y ya veréis qué cambia pegado esto. Ya verás, seguro que os gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo.